somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la razón por la que nos encontramos diariamente en Reavivados por tu palabra, a fin de que el mensaje de Dios pueda encontrar en nuestro corazón y en nuestra mente un lugar donde producir transformaciones y llenar el alma. Hoy nos vamos a concentrar en 1 de Samuel, capítulo 12. Antes vamos a orar. Señor, gracias porque a través de la Escritura podemos renacer a una vida nueva. Queremos que eso ocurra hoy una vez más. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 12 de 1 de Samuel nos encontramos con un sentido discurso de Samuel. Samuel es el profeta de Dios, es el portavoz, el representante, el transmisor de un mensaje, de manera que el discurso de Samuel no es otra cosa que el discurso de Dios para el pueblo y la gente de aquellos días y por la relevancia de la Escritura, por la obra del Espíritu Santo, también para nosotros en nuestros días. Samuel, que dice que ha escuchado la voz de Dios, la voz del pueblo, las necesidades de la gente, y entonces Samuel expresa en un discurso una síntesis de la voluntad de Dios. Resume la historia, versículo 6. Dios designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y discutiré con vosotros delante de Dios acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. En otras palabras, Samuel les estaba diciendo, Dios es el libertador desde que los sacó desde la tierra de Egipto, es también el protector quien los cuidó en el desierto, es el redentor quien les entregó una tierra y una vida nueva. Vamos a discutir estos hechos que hacen a la salvación. Cuando Jacob entró en Egipto y vuestros padres clamaron, Dios envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a los padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Hasta allí estoy resumiendo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y tenemos que estar agradecidos por los grandes hechos de la salvación de Dios. Pero hay un problema. Llegó un día en que ellos olvidaron a Dios y cayeron en las manos de Sísara, jefe del ejército, en manos de filisteos, en manos de Moab, en manos de quienes hicieron guerra. Y después de haberse olvidado de Dios y cosechar los frutos del olvido, entonces volvieron a Dios. Versículo 10. Clamaron a Dios y dijeron, hemos pecado, hemos dejado a Dios, hemos servido a dioses Baales, Astarot, líbranos de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. El pueblo dice, si me libras, te sirvo, voy a vivir para ti. Entonces Dios envió a Jerobaal, a Baraca, a Jefté, a Samuel, a distintos jueces que los libraron de las manos de los enemigos. Pero cuando viste que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, que reine sobre nosotros un rey. Cuando Dios le dio jueces, ellos pidieron un rey, siendo así que Dios era el rey. En el fondo estaban desechando al rey que ya tenían, que era Dios, clamando por otro rey. Ahora pues, aquí tienen el rey que han elegido. Aquí tienen el rey que pidieron. Dios les ha dado un rey. Si en verdad tienen respeto por Dios, lo sirven. Si en verdad escuchan su voz, no sean rebeldes a la palabra. Si tanto ustedes como el rey que reina sobre vosotros, entonces sirvan a Dios y hagan el bien. Eso sí, si no escuchan la voz de Dios, si se rebelan con sus mandatos, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Por eso esperen, miren,
esta gran cosa que Dios hará ante vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Dios y Él dará truenos, lluvias. Él va a dar el fruto de la cosecha. Clamó Samuel a Jehová, vinieron truenos, lluvias. Se sintió la presencia y la bendición de Dios que iba a ser posible el fruto de aquel trabajo. Samuel tenía algo más para agregarle al pueblo. Versículo 20. No tengan miedo. Ustedes han hecho este mal, pero con todo eso no dejen de seguir a Dios. Sirvan a Dios con todo el corazón. No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Ustedes han hecho lo malo, pero no sigan haciendo lo malo. Ahora sigan lo bueno, vuelvan a Dios. No se aparten por vanidades, por trivialidades, por cosas insignificantes que de nada aprovechan, que no libran, que no sostienen, que no dirigen, que no son bendición. Pues Dios no desampara a su pueblo por su gran nombre, porque Dios los ha hecho a ustedes su pueblo. Juan en el Nuevo Testamento iba a decir, mirad cuál amor nos ha dado Dios en que seamos llamados hijos de Dios. Usted hace parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Así que lejos de mí pecar contra Dios, dejando de rogar por ustedes, dice Samuel, yo voy a seguir orando por ustedes y voy a seguir instruyendo, marcándoles un camino bueno y recto. Solamente tengo un pedido para resumir. Versículo 24. Respeten a Dios. Sirvan de verdad con todo el corazón, porque ustedes ya vieron las grandes cosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, tanto vosotros como vuestro rey perecerán. Respeten a Dios, de verdad, con todo el corazón, porque ustedes han visto las grandes cosas que Él ya ha hecho por ustedes. Amigos, ¿será que Dios ha hecho grandes cosas en su vida? Como que usted no tiene nada para reconocer que Dios ha hecho en su vida. Bueno, la vida, la salud, el trabajo, la posibilidad de ver, de escuchar, de movernos, de caminar, el despertar cada mañana, el latido presente del corazón, todo eso es gracias a Dios. Pero Dios debe haber hecho en su vida mucho más que mantener la vida y darle la vida. Si usted y yo somos considerados con las grandes cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida, entonces seremos respetuosos con su palabra, con su voluntad y con sus caminos. Tal vez esta mañana, este día, este momento, sea un buen momento para agradecerle a Dios por las grandes cosas que Él ya hizo por nosotros y para colocar nuestra vida no solo al amparo de su gracia, sino también al amparo de su voluntad, respetar su nombre y seguir sus indicaciones. Yo voy a hacer una oración. Voy a pedir que usted continúe y después la completamos desde aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por las grandes y maravillosas obras que has hecho en nuestra vida. La vida, la salud, la familia, el trabajo. Y muchas gracias por tu palabra poderosa que hoy y cada día leemos para alimentarnos y frente a la cual queremos seguir tu indicación y tu mandato. Ahora en el silencio del programa, cada uno de nuestros amigos ha de hacerte su pedido personal.
Gracias, Señor, por haber escuchado nuestro pedido, nuestra gratitud por lo que nos diste, nuestro pedido de perdón porque hemos mirado para otro lado desagradecidos, y nuestro deseo de respetar tu palabra y andar en tus caminos. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted es consciente que la palabra de Dios es un regalo y un presente de Dios para nosotros, y usted no tiene una Biblia, pero le gustaría tenerla, entre en contacto con nosotros. Tenemos la manera de hacerle llegar en forma gratuita un ejemplar de las Escrituras, no solo para que nos acompañe en la lectura todos los días, sino para que todos los días de nuestra vida acompañemos el mensaje y la voluntad de Dios. Fue un privilegio para mí estar en su hogar en esta mañana, en este día, en este momento. Le envío mi abrazo, pero sobre todo reciba el abrazo de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.